Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos los que siguen esta transmisión de Ultimatum MX, a los que leen nuestra edición digital, bienvenidos sean todos. A los que se van a sumar en este momento a la transmisión, a los que lo van a ver en la edición repetida, muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de lujo, a quien me da muchísimo gusto recibir. Está con nosotros Gonzalo Solís, y yo creo que el público de acá tiene que aplaudir, ¿no? Gonzalo, amigo, buenas tardes, ¿cómo Muchas estás? gracias, Gregorio, por el espacio. Pues bien, aquí, pues aceptando esta invitación, ¿no? Para platicar, conversar un poquito de lo que estamos haciendo. Y es que creo que necesitamos abrir estos espacios para escuchar no solo nuevas propuestas, sino también las personas que están haciendo algo, ¿no? Cuando sale un actor, ¿no? Que quiere volver a participar, usamos la palabra reciclaje político. Sí, Y la gente justamente. dice, no, pues ya, ¿para qué? Si ya pudo hacerlo y no lo hace. Que vengan nuevos. Pero cuando vienen las nuevas propuestas, dicen, no, pues ¿de dónde viene? Y esa es la pregunta con la que me gustaría abrir esta tarde, esta charla. ¿Quién es Gonzalo Solís y por qué tendríamos que prestarle atención? Claro, pues sí, justamente comparto mucho ese comentario, ¿no? Dicen, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿No? Ya hasta nos han dicho ahí, bueno, y dinero de dudosa procedencia. Y no, pues son compañeros que nos autofinanciamos, ¿no? Porque creemos que la política justamente es para transformar. Y platicarte, ¿no? Un servidor, pues soy militante de la izquierda, ¿no? Mucho antes incluso de que existiera Morena como partido político, ¿no? Empezamos a caminar por ahí del 2012, en la primera campaña presidencial de nuestro ahora presidente López Obrador. Y como muchas jóvenes y jóvenes empezamos a participar en la lucha estudiantil. Por aquellos años existió un movimiento de jóvenes que se llamaba Yo Soy 132, y ahí empezamos a despertar ya esta inquietud de combatir la injusticia social, ¿no? Y pues ahí ya ahorita hago recuento y ya 9 años militando en el partido y en la izquierda. Y pues esto nos ha dado mucha capacidad, ¿no? Y por eso nos aventamos y atrevemos a participar. Y un proceso sumamente difícil, porque es un recorrido, decimos 9 años y parecieran muy Sí, sencillos, pero son 9 años. son 9 años O sea, de 9 años en cabildo. los que han habido adversidades por doquier. Si bien ahora el proyecto de Regeneración Nacional está en la presidencia con su máximo representante, que es licenciado López Obrador, pero, o sea, antes de eso hay una lucha de años, una lucha por un movimiento de regeneración. Así es, ¿no? Pues jóvenes, medio joven, porque todavía me quedan 2 años más, tenemos 28 años, pero pues nosotros somos herederas y herederos de infinidad de luchas sociales, ¿no? Empezando desde aquel punto de quiebre, por decirlo de alguna forma, que fue el 68, ¿no? La lucha estudiantil por la democratización de la vida pública y política de este país, que desató, ¿no? Una matanza en la unidad habitacional de Tlatelolco. Y que eso motiva y nos da un contexto histórico para seguir impulsando y participando en que es por la lucha social el camino para transformar, ¿no? Ya después nos metimos y entendimos que solamente en la política, llegando a los espacios de incidencia, es como vamos a impulsar agendas, es como vamos a transformar la realidad de la gente, ¿no? Y pues por eso estamos participando, ¿no? No es un hecho de como muchos de, ah, yo quiero ser, ¿no? Es, voy a buscar esto porque es el medio para acompañar a muchas y muchos compañeros que están con nosotros buscando la transformación de, en este caso, del Estado, ¿no? Creo que hay deudas históricas que se han pausado y hay que impulsarlas, ¿no? El tema de los jóvenes, de hecho, por un lado, como cuando iniciaba mi comentario, la gente busca que se den espacio a los jóvenes, pero al mismo tiempo juventud a veces es sinónimo de falta de experiencia, ¿no? ¿Te ha tocado tener este tema adverso? Y me refiero a redes sociales porque ahorita no hay tantos movimientos de forma personal. Pero en redes sociales regularmente cuando alguien quiere impulsarse o quiere comenzar a mostrar propuestas, pues se viene en un cúmulo y también de gente que no es real, ¿no? O sea, Claro. que es totalmente pagada. Sí,
Sí, nos hemos encontrado con, le decimos, y tiene un verbo, ¿no? Jovenear, ¿no? Creen que por ser jóvenes no tenemos a veces la capacidad. Y platicarte, ¿no? Un servidor estuvo ya 6 años en la Cámara Federal, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, Okay. y eso nos dio mucha experiencia y capacidad, ¿no? Por eso también nos atrevemos a participar. Y sí, hemos escuchado comentarios, ¿no? Su servidor ha tomado o abanderado una agenda que creo que está pendiente, el tema del transporte público en nuestra ciudad, y que se tiene que legislar forzosamente para que esas demandas se vuelvan una realidad. Y escuchar, ¿no? A ciudadanos, a personas, a tuxtlecos que dicen, no, es que no se puede, ¿no? No se puede, no hay que intentarlo. Y yo creo que ese es el motor principal, ¿no? ¿Por qué no se va a poder? ¿Por qué no ofrecer una nueva forma de transporte a los ciudadanos cuando casi el 70% de esta ciudad se mueve a partir de transporte público, ¿no? A sus centros de trabajo, a sus centros educativos. Y yo creo que no hay que imposibilitar, ¿no? Sino sumarse y abonar a este debate público para impulsar, creo que son causas justas. Al final, la política lo que busca es el bienestar, ¿no? El que la gente pueda tener mejores servicios y bienestar en su vida. Creo que en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hay algunas propuestas de otras personas que son bastante utópicas o bastante fantasiosas, ¿no? Por ahí hay algunos proyectos de urbanización que algunos candidatos o personas que quieren participar le venden a la ciudadanía como puentes de que nos van a hacer de primer mundo o túneles y estas cuestiones que dices, oye hermano, voltea a ver A la a realidad, la ¿no? realidad y a las avenidas, ¿no? Sí. Si bien, y esto es, creo que lo tendríamos que agregar, ha habido una modificación en cuestión de urbanización, de pavimentación y demás. Sin embargo, las propuestas que se traen nuevas parecen sacadas de una película, o sea, más que cercanas a la realidad y de las necesidades de los tuxtlecos, parecen, o sea, de Sí. otro lado. Sí, claro, hay compañeros, bueno, no compañeros, hay otros adversarios, ¿no? Otras expresiones políticas que impulsan estas visiones faraónicas, decía el presidente, ¿no? Cosas muy apabullantes a la vista que realmente, en síntesis, no representan realmente una solución a largo plazo, ¿no? Creo que este debate ya se llevó hace muchos años, ¿no? Vale la pena recordarlo, ¿no? No creo que sea esa visión de supercarreteras, de puentes, de desniveles, de túneles, de ir haciendo más grandes las avenidas para que haya más coches, porque eso nos va a llevar a una crisis ambiental, ¿no? Ejemplos hay muchos en ciudades latinoamericanas. Ese debate ya se ganó, ¿no? No es la visión de la ciudad llena de coches lo que resulta positivo para una sociedad. Incluso esos temas abonan al desgaste del tejido social, ¿no? Porque hace una ciudad individual y no colectiva, ¿no? Se empieza ya a ver una ciudad a partir del individualismo y no como un ente colectivo que forma parte de la vida de todos, ¿no? Al final todos vivimos aquí y es parte de convivir y construir colectividad, ¿no? Me mencionabas hace un momento que estuviste 6 años en En la Cámara Federal, la así Cámara es. Federal. ¿Qué más tendríamos que saber? Eres Soy licenciado, ingeniero biomédico, ingeniero, biomédico. egresado de la Universidad Politécnica de Chiapas. Toda mi formación académica fue aquí, en Tuxtla. Bueno, su Chiapas está a 40 minutos, ¿no? Pero íbamos y veníamos. Y egresado también del COBACH 3, una buena preparatoria aquí Sí. en la capital. Y también estudiamos la secundaria en la famosa Escuela Secundaria del Estado. O sea, esos que dicen que tú no sabes ni qué onda, no te conocen. Sí, claro, no Porque conocen más bien. O no han tenido que o se quererse han de darse la basar oportunidad, de que claro. estuviste en Ciudad de México en la cámara y han de decir, vino nada Ajá, más nada a más porque quiere el hueso, ¿no? Y no entendemos la política así, ¿no? Tenemos esta visión de poner el conocimiento y las capacidades que tenemos al servicio de la gente, ¿no? Si tenemos esas capacidades, hay que ponerlos para que las y los ciudadanos se acerquen, ¿no? Creo que demostrando que se puede hacer una política diferente es como vamos a convencer, ¿no? Porque lo cierto también es que hay muchísima apatía de la ciudadanía, porque vuelven a ver los mismos moldes de la vieja clase política que se repite una y otra vez. Y pareciera también que ser joven no es sinónimo de frescura y de renovación política, ¿no? Hay jóvenes que se comportan como viejos.
Y creo que es nuestra responsabilidad histórica romper de tajo con esas manías y formas, ¿no? Del viejo régimen, de la vieja clase, del apabullante del poder, ¿no? Las personas, y a mí me gustaría darle voz al pueblo y a las cosas que he escuchado cotidianamente, ya identifican hasta en la forma de hablar al político Así joven es. que quiere darse a notar. Y esta es una problemática porque incluso esos mismos chicos, por así decirlo, son víctimas de una simulación que muchas veces los ocupan para, oye, te vamos a hacer acá, y los ves, o sea, abanderándose en situaciones. Pero al final de cuentas, voy a ser redundante, su situación no cambia. Claro. Porque fue un proyecto de simulación que se van y se abanderan en cierto partido, que les venden una forma de vivir y al final de cuentas no terminan participando, ni cambiando, ni influyendo en nada. Así es. Pues muchos partidos políticos usan esto como para, pues la ley te dice, no hay que fomentar la participación de los jóvenes, de las mujeres en la política. Y los usa más bien de pantallas como para decir, bueno, sí están impulsando estas agendas cuando no hay una realidad de trasfondo, ¿no? O simplemente los usan, ¿no? Como pantallas para atraer al electorado joven, pero al final no se traduce en un compromiso con sus agendas, ¿no? Sino simplemente los usan porque son redituables electoralmente. Yo creo que hay que cambiar esa forma de pensar y de actuar, porque pues nuestro estado es muy joven, ¿no? La edad promedio en Chiapas es 24 años. Y somos el grueso del electorado. Creo que es justo darnos nuestro lugar, ¿no? E impulsar nuestros temas que están pendientes y abonar a esto, ¿no? De lo que llamamos la cuarta transformación, ayudar a que se acelere este proceso, porque al final de cuentas, pues eso repercute, ¿no? En nuestra vida diaria. Creo que el proyecto político que empezó en el 2018 dio a notar que los jóvenes eran prioridad, a pesar de que hay una dura crítica a los programas desde posiciones privilegiadas. Eso lo tengo que mencionar. Cuando estás en una posición privilegiada es fácil criticar a los sectores que se son beneficiados aparentemente de un programa. Pues yo creo que más que beneficios, cuando se tienen finanzas sanas, hay la oportunidad de realmente, voy a utilizar la palabra, repartirlo como Dios manda. Así es, creo que se ha estigmatizado mucho a los jóvenes, ¿no? Desde el término que usan de ninis, ¿no? Sí. Porque no es una, a ver, no es una condición que ellos busquen. Digo, ah, yo no quiero estudiar, no quiero trabajar. Habrán sus casos y son excepciones, pero la mayoría es porque no se les presenta la oportunidad, ¿no? Porque Exactamente. no se les apoya, porque no se les impulsa para que sigan o pase esto del abandono escolar, ¿no? Muchos, ¿cuántos jóvenes no pueden terminar la universidad por temas económicos? Y estas becas vienen a representar darle la oportunidad a que finalicen estudios y tener más gente capaz dentro del país, ¿no? Y eso es lo que hay que abonar, ¿no? Se me hace contradictorio que se critique estos programas cuando, pues, es velar por el interés de los jóvenes. Es un sector que estuvo marginado y abandonado por muchos años en el viejo régimen y que hoy se les viene a hacer justicia social, ¿no? Y hay que estar en eso, ¿no? Hay que respetar y no abonar al debate estéril de que son ninis, ¿no? Porque ellos quieren y porque, pues que simplemente el destino así quiso. No, eso no es así, ¿no? Sí, como una cuestión de actitud, ¿no? Y no tanto de consecuencia, porque pareciera que es por elección de decir, no, pues yo dejo los estudios o no consigo un trabajo. Realmente, cuando escuchas la voz de las personas de a pie, la gente que realmente es el sector necesitado, te das cuenta que, por ejemplo, aquel que quiere estudiar licenciatura en Derecho, en una sola escuela pública aquí en Pública. Chiapas que da esas, y con las plazas muchas veces asignadas. Imagínate que alguien quiere conseguir ese sueño, ¿cómo se paga una escuela pagada? Exacto. ¿No? ¿Cómo logra una colegiatura? Entonces, sí es bien importante ver como las dos caras. Ahora, el sector juvenil en Tuxtla, sobre todo en las zonas voy a llamarlas rezagadas, hay mucha necesidad, no solo de integración, sino durante años se ha olvidado este sector.
Se ha preocupado algunas administraciones por el tema de pavimentación, por el tema de drenajes y demás, pero pareciera que llega como hasta ahí la intervención. Pero en Tuxtla los jóvenes tienen problemas de suicidio, hay problemáticas de alcoholismo, de drogadicción, hay problemáticas de falta de empleo. Contra todo eso, ¿qué se está haciendo? Claro. Sí, lo primero que mencionabas es cierto, ¿no? Hay una escuela pública contra cinco en la capital, al menos que conozco, que dan esa carrera, pero son privadas. Y creo que ahí hay una deuda que debe asumir el Estado, ¿no? De impulsar y de agrandar la matrícula para que más jóvenes y tengan la capacidad y puedan tener la intención de desarrollarse, ¿no? En la carrera que ellos elijan. Y lo otro también, es cierto, hay una crisis con el tema de la salud mental, no solo en los jóvenes, sino también en las mujeres, y eso tiene que ver un poco también con la pandemia, pero también son circunstancias debido a que se abandonó el tema de la reconstrucción de espacios públicos, ¿no? Los espacios públicos son súper importantes porque ahí es donde se aglutinan, ¿no? Las personas, la gente que vive en cierto sector de la ciudad y donde pueden convivir, conversar. Al final, el humano es una persona social, ¿no? Tenemos, por ende, que platicar, conversar, y creo que estos espacios públicos hacen esa actividad. Entonces hay que apostarle también a la recuperación de espacios públicos, invertirle a la cultura, ¿no? Que más jóvenes se interesen y puedan desarrollar otras capacidades, no solo en el área comercial, sino en la cultura, en la educación, en las artes, que pueda haber todo esto, una serie de oportunidades, ¿no? Y que sea el joven el que elija dónde se sienta mejor. Eso es lo que creo que está pendiente en esta ciudad. Y ojalá muchos actores retomen esto, porque sí, es un grueso poblacional bastante importante, ¿no? Y que también está muy alejado de la política, ¿no? Muy despolitizada y muy apática. Sí, hay como un rechazo, diría, ¿no? Hay incredulidad, por así decirlo, y costará recuperarla. Ahora, dejando a un lado el tema de los jóvenes y tratando de integrar el tema del transporte público, en una ocasión estaban acá, invitamos a unos representantes de los trabajadores del volante, taxistas, y creo que esa es la representación de que hay sectores totalmente olvidados. O sea, no hay un solo programa, uno solo, ¿Qué beneficia? que beneficie al que trabaja en el volante. O sea, el que es dueño de placas gana de sus placas. El que es dueño de vehículo gana de su vehículo. Pero el chofer tiene que contribuir para que se paguen las placas. Y eso es nada más hablando del sector del taxi. Y para que gane el dueño del vehículo y el dueño de las placas. Y encima ganar él. Pero no hay ningún tipo de programa abocado a eso. Entonces, son sectores que realmente están adolecidos durante décadas. Sí, yo creo que ahí hay una labor importante y un tema que no que hay que tener en el radar, ¿no? Hay que acercarse a esos sectores de la población, porque al final de cuentas, pues ellos expresan sus necesidades y el Estado tiene que tener esta responsabilidad de escuchar, a partir de eso crear políticas públicas para solucionarlos, ¿no? Independientemente de qué tipo de problemática sea, creo que hay que hacer el ejercicio de conversar, de acercarnos, de platicar, ¿no? Y juntos solucionar estas cuestiones. Creo que ese es un buen paso, la cercanía, el conocer. Y bueno, Gonzalo, ¿qué más nos podrías contar de ti? ¿Qué más podríamos saber de ti? Las personas que van a ver esta entrevista, los que van a escuchar esto en modalidad de podcast, ¿qué tendría que saber las personas sobre Gonzalo Solís? Por ahí están poniendo algunos comentarios, Chalo, o sea, ¿cómo te conocen, Chalo, Gonzalo? Pues De las dos formas. sí, de las dos formas, ¿no? Compañeros me conocen como Gonzalo, ya los amigos y cercanos pues me dicen Chalo, ¿no? Que es Entonces, para los cuates es Chalo. sí, y pues decirles, ¿no? Que soy un López Obradorista mucho antes de que hubiera partido, nos formamos en ese ideal, ¿no? Creemos que hay que reivindicar el noble oficio de la política en una manera de que sea el instrumento para servir, para llevar a los movimientos sociales, para llevar las necesidades de las y los ciudadanos y darle solución, ¿no? Creo que eso es la labor de servir y romper de tajo, ¿no? Con esa vieja mentalidad de que no, el político tiene que tener dinero, tiene que tener influencias, que
cuando llega se olvida, ¿no? Ya no lo volvemos a ver en la calle. Y eso es algo que nos han hecho y expresado, porque para ser sincero, un servidor ha estado recorriendo las diversas colonias que están inmersas en mi distrito. Y es algo que siempre nos dicen, ¿no? Es que sí, ahorita vienen porque necesitan, ¿no? Pero si llegas ya no vas a regresar, los conocemos. Y es volver a tener que tener este puente de confianza y decirles no. O sea, creo que el político nuevo, el de la cuarta transformación, tiene que estar en las calles conversando con vecinas, con vecinos, para así entablar soluciones reales, ¿no? No hay mejor brújula social que el caminar a ras de suelo, porque eso te da el mapa de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y priorizar lo que a la ciudadanía es lo que le preocupa más, ¿no? Créeme que en el recorrer te escuchas de todo, ¿no? Algunos problemas son muy básicos que creo que se podrían solucionar si algún funcionario fuera a caminar, ¿no? Nos decían allí en algunas colonias del norte de la ciudad, es que aquí no hay tanto problema, ¿no? El problema es que suben sus coches a las banquetas, ¿no? Y eso es un tema de civilidad, ¿no? Hay que platicar con los colonos, hacerles entender la banqueta es para el peatón y no para los coches. Y ahí solucionas un problema. Es simple conversación, diálogo, ¿no? Creo que Pero que son. tiene que ver mucho la cercanía. Exactamente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tener esos vínculos con la sociedad. El sector de la población, y si volteamos a los jóvenes, hacia los adultos mayores, hacia las mujeres, están como a la expectativa de qué va a ocurrir esta vez. Yo siempre lo digo en comentarios, en análisis, el presidente cambió las reglas en todo. O sea, para bien. Y para algunos no les parece que tan Claro. para bien, pero cambió las reglas en el ejercicio a nivel político en general. Y bueno, la gran mayoría, cuando el político aspiraba a tener un puesto, pues era buscando un beneficio propio, no un beneficio en común ni un beneficio poblacional. Y ahora pareciera que el que realmente quiera hacer algo no solo tiene que seguir las bases, sino ya hay una mayor exigencia a la población porque los estándares quedaron aquí, ¿eh? O sea, hay una política antes de López Obrador y después de López Obrador. Y créeme que los que están participando, quieran participar, no la van a tener sencilla porque las expectativas son demasiado altas. Sí, y yo la verdad es que celebro eso, ¿no? Porque ya te habla de una ciudadanización, ¿no? Empieza una participación directa de la gente. Ya saben que es su derecho, saben que ellos deciden quién. Ya hicieron ese ejercicio de que si no sirve el que sigue, ¿no? Y saben ya que ellos tienen el poder en sus manos. Y lo van a hacer y lo van a ejercer, ¿no? Entonces ya exige a los políticos de la actualidad, una, comportarse en la nueva forma de hacer política, porque eso es lo que ya exige la ciudadanía. Y dos, pues construir estos vínculos, vuelvo a repetir esto, ¿no? Hacer política realmente para servir y romper de tajo con esto de llegar a hacer dinero, porque no es eso el fin, ¿no? Y la gente se da cuenta, ¿no? La gente sí te expresa en la calle. Es que este ya estuvo, ¿no? Ya hizo sus cosas, ¿no? Desvió aquí y jaló de acá y desapareció una obra, ¿no? Y dicen, Sí. no, pues tienen razón, ¿no? Es mentira de que la gente esté despolitizada. Sí hay una sociedad politizada y sí entienden de qué se trata. Y por supuesto que tienen presente que estamos en la cuarta transformación y que sí y que no se debe hacer, ¿no? Qué comportamientos sí son bien vistos y qué no. Y eso la verdad es que lo celebro mucho. La cuarta transformación, para ir cerrando, es autoevaluativa, es decir, toma los casos, escucha las opiniones de la gente y dice, ok, vamos a autoevaluar y vamos a ejercer los cambios. O sucede lo mismo que sucedía en otros sexenios de, ah, pues la gente que diga esto, nosotros hacemos esto. De parte de un servidor yo creo que es autocrítica, ¿no? Escuchar te da ese mapeo y decir, bueno, aquí estamos fallando, aquí hay una demanda histórica que no se ha solucionado, está esta problemática, hay que resolverla. Y creo que yo haría la invitación a las autoridades, dirigentes, compañeros, amigos que están participando en los procesos, a que hagan este ejercicio. Creo que ya no nos podemos dar el lujo de no escuchar a la gente. Porque al final eso no solo se repercute en las urnas, ¿no?
sino que estamos desgastando un ideal y un partido que se fundó precisamente para romper esos viejos moldes, ¿no? Entonces, yo los invito a que hagan este ejercicio. Y se siente bien porque escuchas al final de cuentas la verdadera voz de la gente, ¿no? El sentir de la ciudadanía y dónde estamos fallando. Y a pesar de que, porque no todo es perfecto, ¿no? En la cuarta transformación han habido pequeños detalles. Y a pesar de eso, hay un compromiso de la ciudadanía, se palpa el respaldo que sigue presente, ¿no? Con el presidente y con este proyecto. Entonces, eso es una mayor responsabilidad porque tenemos que responderles y porque solo tenemos esta oportunidad para demostrar que la política sí se puede hacer un cambio diferente y apostarle a que haya más participación ciudadana, que convenzamos a esos que aún no terminan de creer que la política sí se puede hacer de otra forma y que tiene que ser para servir. Creo que uno de los ejemplos que me gusta utilizar es, a ver, el país era como una casa que derrumbaron y lo dejaron en escombros y lo tiraron y con esos escombros los volvieron a moler y de eso que había quedado molido, lo volvieron a triturar. Y cuando llegó la transformación, es órale pues, queremos una casa, queremos sombra, queremos. Pues espérate, Sí, claro. vamos sobre las bases, ¿no? Así es. Sobre todo porque se tiene que ver desde esa perspectiva, porque pareciera que no se tiene memoria de dónde venimos, pues, o sea, no venimos del privilegio, se viene el sufrimiento. Claro. No, o sea, nos dejaron un país pues hecho pedazos, ¿no? Y a mí me preocupa por las nuevas generaciones que empiezan a creerse este discurso de la derecha, ¿no? De que, ay, no han hecho esto, han fallado en esto, el presidente, la mañanera es un show de mentiras. Y creo que hay que tener presente, ¿no? Toda la historia de nuestro país para saber en qué punto estamos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el sistema de salud. ¿Cuántas obras no entregaron con papeles? Dijeron, este hospital ya se construyó, hay tantas camas. Y tú ibas a los municipios y era un elefante, ¿no? Pues si lo Blanco. hizo uno de los que de los presidentes, ¿no? Que Claro. lo inauguraron y acá sacó las camas Las y órale. camas, Eso es exactamente. conocidísimo a Vox Populi. Exactamente. Entonces yo creo que pues hay que romper totalmente con esas prácticas. Ya no podemos darnos el lujo de permitir. Incluso invitaría a la ciudadanía que si ven y saben de estos casos de corrupción, hay que denunciarlos, ¿no? También creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar en esos ejercicios, porque pues todos y todas debemos abonar a que de una vez se acabe por la Sin corrupción, importar el color. sin importar el color. Y si hay compañeros que están traicionando el ideal de Morena, pues con la pena, ¿no? Pero Eso el es muy presidente ha sido claro, no hay tolerancia a la corrupción y se tiene que castigar. bueno, porque la gente a veces piensa que no hay como, no vamos a perseguir a los que nos estén fallando, ¿no? Muy bien. Pues quiero leer algunos comentarios antes de Claro. finalizar esta charla, Gonzalo. Wilber López nos manda unos aplausos. Mauricio Sosa dice: vamos con Chalo. Guillermo Pola, yo con Chalo. Daniel Díaz Chongo igual nos manda unos aplausos. Mauricio Sosa Merchán dice: saludos al único candidato del distrito, Moreno Puro, dice. Elena Aguilar Nacía nos está viendo. Socorro Morales, Mauricio Sosa, yo con Chalo. Ricardo Liébano, Chalo me representa. Lupita Ruiz nos manda saludos, dice Saludos a Gregorio y Chalo. Lupita. Gracias. Ricardo Liébano, yo con Chalo. Gonzalo Moreno Puro, un fuerte abrazo a la distancia al compañero Gonzalo Solís, nos dice Ricardo Líbano. Luis Velázquez Valdés dice: un gusto verte y escucharte, Chalo, éxitos en tu andar, camarada. No dudo que logres lo que tienes en mente para la ciudadanía. Saludos desde Carranza. Muchas gracias, Griselda Líbano. Todo el apoyo para el joven Gonzalo. Quique González López, Gonzalo me representa. Marco Chivardi Moreno, vamos Gonzalo, y otros comentarios por ahí que están apareciendo. Si no los logramos ver, al rato le damos contestación. Pues muchas gracias por el apoyo. Pues yo agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo, a los que están compartiendo el programa y a los que verán esta edición repetida. Y bueno, agradezco muchísimo tu presencia. Qué Muchas bueno que gracias. viniste, qué bueno que están abiertos al diálogo y qué bueno que de verdad podemos charlar de estos procesos a los que la gente le quedan muchas dudas
y que la gente pueda esclarecer cuál es la postura de este proyecto de transformación. Claro, ¿no? Sí, y sobre todo incidir, ¿no? En el realmente qué es lo que representa la cuarta transformación, porque ya empiezan a haber algunos personajes que incluso se han atrevido a decir, no, Morena no es de izquierda, ¿no? Y creo que eso ya es un debate estéril, ¿no? El partido es de izquierda y hay ideales que hay que representar, y eso es lo que venimos a demostrar, ¿no? Pues que sea así y que de verdad sean proyectos genuinos, sean participaciones que realmente beneficien a la ciudadanía y que no nos olvidemos del pueblo como ha pasado en muchísimas ocasiones. Gonzalo, un gusto tenerte aquí. No va a ser la última vez que platiquemos, amigo. Muchas gracias, Muchísimas Gregorio. gracias. Ya estamos. A todos los que vieron este programa, estuvo con nosotros Gonzalo Solís. Síganlo en sus redes sociales. Búsquenlo. Vean qué está haciendo este chavo, como decimos aquí en México. Y bueno, a todos los que vieron este programa, a los que van a leer nuestra edición impresa, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Ultimátum, soy Gregorio Camacho. Nos vemos la próxima semana. Chao.